la filosofía como una teoría general del universo. Por el filósofo estadounidense Walter T. Marvin. La filosofía y su alcance en la interpretación de la realidad. La filosofía se presenta como una teoría general del universo, al tratar los principios de la realidad tal como son interpretados por el ser humano. Sin embargo, este enfoque no implica una comprensión total o exhaustiva. La filosofía recoge información fragmentaria, limitada por las capacidades finitas de la mente humana. Aunque estos principios ofrecen destellos de la naturaleza del universo, están lejos de agotar su esencia o de conectar plenamente entre sí. Esta fragmentación refleja tanto el alcance como las limitaciones inherentes al conocimiento humano, y deja entrever que cualquier intento de explicar completamente la realidad está más allá de nuestras capacidades actuales. La lección de humildad y paciencia en la filosofía. La filosofía nos enseña dos virtudes esenciales, la humildad y la paciencia. La humildad surge al reconocer que solo podemos interpretar parcialmente la realidad, mientras que la paciencia se manifiesta en el esfuerzo constante por extraer y utilizar al máximo la información disponible. Estas virtudes contrastan con el escepticismo, que rechaza la búsqueda del conocimiento al considerarla inútil. Así, la filosofía anima a continuar explorando, sabiendo que cada descubrimiento, por pequeño que sea, contribuye al progreso hacia una comprensión más completa del universo. La definición de la metafísica como disciplina filosófica. La metafísica se define como la ciencia de los principios de la realidad, siempre que ésta sea objeto de interpretación por el conocimiento. Su propósito es desentrañar la naturaleza de los principios fundamentales que subyacen al conocimiento. Estos principios, al ser aceptados a priori, se consideran axiomas, es decir, verdades que se prueban a sí mismas. La tarea de la metafísica consiste en analizar estos principios y comprender cómo el conocimiento los utiliza para interpretar la realidad. Las preguntas fundamentales de la metafísica. La metafísica busca responder tres preguntas esenciales. ¿Qué es la realidad según lo presupone el conocimiento? ¿Es válida la interpretación de la realidad proporcionada por el conocimiento? ¿Hasta qué punto el conocimiento ofrece una interpretación exhaustiva de la realidad? Estas interrogantes son el núcleo de la metafísica y orientan su estudio hacia un análisis profundo de los fundamentos del saber humano. El análisis del conocimiento como punto de partida. Para abordar estas preguntas, la metafísica debe descomponer el conocimiento en sus elementos constitutivos. Este análisis permite identificar los supuestos que el conocimiento considera verdades fundamentales y explorar cómo éstas influyen en su capacidad para interpretar la realidad. A través de este enfoque, la metafísica no solo estudia la realidad, sino también los mecanismos mediante los cuales el conocimiento la percibe y conceptualiza. Los tres elementos principales de la metafísica. Los problemas de la metafísica se agrupan en torno a tres elementos clave: el mundo dado, el conocimiento conceptual y los principios de la realidad. El mundo dado representa los datos inmediatos de la experiencia, mientras que el conocimiento conceptual se refiere a la capacidad humana de abstraer y organizar estas experiencias. Finalmente, los principios de la realidad son las leyes fundamentales que subyacen al universo y que la metafísica busca identificar y comprender. La naturaleza del mundo dado. El concepto de mundo dado se relaciona con lo que el conocimiento recibe directamente de la experiencia. Estos datos son fundamentales porque proporcionan el material básico sobre el cual se construyen las interpretaciones conceptuales. Sin embargo, no se consideran independientes del conocimiento, ya que siempre están mediados por la percepción y el entendimiento humano. El conocimiento conceptual y su papel en la interpretación. El conocimiento conceptual permite al ser humano organizar y dar sentido a lo dado. A través de conceptos y categorías, el conocimiento transforma los datos inmediatos en una comprensión coherente de la realidad. Este proceso no está exento de limitaciones,
ya que los conceptos mismos son construcciones humanas que pueden ser incompletas o inadecuadas para captar plenamente la naturaleza de lo que buscan representar. Los principios de la realidad como fundamento último. Los principios de la realidad son los pilares sobre los cuales se construye cualquier interpretación filosófica. Estos principios se consideran universales y permanentes, y la metafísica busca desentrañarlos para comprender la estructura última del universo. Sin embargo, el acceso humano a estos principios siempre será parcial, lo que refuerza la necesidad de humildad y paciencia en su estudio. La contribución de la metafísica al conocimiento humano. A través de su enfoque en los principios fundamentales, la metafísica ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la realidad y las capacidades del conocimiento humano. Aunque sus respuestas sean parciales y sus conclusiones fragmentarias, la metafísica amplía nuestra comprensión del universo y nos impulsa a seguir explorando, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo y esencial.